¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hacia finales de la década de los 80 y principio de los 90, dio a la luz una trilogía de películas de terror que mezclaba el género policial y el suspenso con lo sobrenatural. Me refiero, por supuesto, a Maniac Cop, cuya historia relataba cómo un policía de Nueva York regresaba de entre los muertos para vengarse de aquellos que arruinaron su vida injustamente, sembrando el caos y la muerte a su paso, con un implacable y brutal estilo. Dicho policía se llamaba Matthew Cordell, y tras los atroces crímenes que cometió mientras llevaba a cabo su venganza personal, la prensa lo apodó el policía maníaco, de ahí el nombre de las películas. Prepárate para conocer el origen del lado oscuro de la ley y su diabólico secreto. Antes de comenzar, quería agradecer al amigo Agustín Ovejero por la idea para realizar este video. Recuerda que cualquier duda o sugerencia puedes dejármela en los comentarios, que las tendré muy en cuenta. Ahora sí, sin más, que lo disfruten. El teniente policía Matthew Cordell fue en su tiempo el mejor oficial que la ciudad de Nueva York pudo haber tenido nunca entre sus filas. Un verdadero héroe de la calle, incorruptible, que había detenido a decenas de criminales peligrosos él solo. Poseía una enorme fuerza física y una destreza con las armas de fuego implacable. Donde ponía el ojo, ponía la bala, como se dice. Además, era de esos que disparan primero y preguntan después. Su dedicación a la policía era plena y sin descanso, tanto que su afán por erradicar el mal de la ciudad lo hizo investigar más de la cuenta y descubrió una poderosa red de corrupción donde importantes jueces, comisarios y hasta el propio gobernador estaban metidos. Para impedir que los trapos sucios saliesen a la luz y sus carreras quedaran arruinadas, el gobierno y algunas figuras importantes de la policía de Nueva York que estaban involucradas le tendieron una trampa al teniente Matt Cordell, acusándolo de un crimen que claramente él no había cometido, violación de los derechos humanos, y enviándolo a la cárcel de la forma más injusta posible, todo con la intención de quitárselo de encima para que la oscura verdad no se supiera. Sin embargo, esto no fue lo peor que le pudo haber pasado a Cordell. La justicia lo encarceló dentro de la prisión de Sing Sing, donde estaban todos los criminales que él mismo había detenido, los cuales lo odiaban a muerte. En pocas palabras, fue enviado al mismísimo infierno, y su sufrimiento apenas estaba por comenzar. Una noche, mientras tomaba una ducha en la cárcel, un grupo de reos lo acorralaron. Matt se defendió ferozmente de sus ataques, pero lo superaban en número, así que los malvivientes lograron llevar a cabo su terrible venganza. Lo apuñalaron por todas partes y desfiguraron completamente su rostro a navajazos, acabando aparentemente con su vida. Más tarde, en la morgue donde había sido declarado oficialmente muerto, el médico forense descubrió con sorpresa que Matt Cordell estaba vivo, había regresado de entre los muertos, pero ya no era el mismo. Su corazón estaba lleno de rencor y venganza hacia quienes lo habían hecho pasar por todo eso, y estaba dispuesto a acabar con ellos a cualquier precio. El que antes había sido todo un ejemplo a seguir, se había convertido en un cruel y despiadado asesino que mataba inocentes por las calles de Nueva York y ayudaba incluso a los criminales en sus homicidios. Todo esto con el objetivo de arruinar la imagen de la fuerza policial que lo traicionó y hacer que las personas le teman a los uniformados y dejen de confiar en ellos. Pero su principal objetivo era dar muerte a los principales responsables de su tragedia. Para llevar a cabo esto, ha logrado convencer y manipular a personas del cuerpo policial que en su momento le tenían aprecio para poder conseguir información, como así también a criminales que lo admiran por su actual comportamiento. Obviamente, estas personas no significan nada para Cordell, puesto que una vez que cumplieron con su función, él mismo acabó con sus vidas sin ningún tipo de remordimiento. Al principio, se pensaba que Matt Cordell era inmune a las balas y al dolor por estar protegido con un chaleco antibalas, pero en realidad no es así. Resulta que el policía maníaco, al igual que otros personajes similares del cine de terror, como Jason Voorhees, por ejemplo, son en realidad espíritus vengativos o retornados, que regresan a la vida como muertos vivientes. Su alma
se encuentra completamente contaminada por la oscuridad que genera el rencor y el odio que poseen hacia aquellos que provocaron su desgracia. Un muerto viviente con un espíritu vengativo como lo es Matt Cordell posee una fuerza sobrehumana, junto con una resistencia e invulnerabilidad impresionantes. Debemos tener en cuenta que su cuerpo es simplemente un cascarón, un móvil, para que su alma lleve a cabo su venganza. Por tal motivo no siente dolor ni puede ser detenido o manipulado, y a su vez, la energía maligna que lo envuelve le permite incluso regenerarse lo necesario como para poder cumplir con su objetivo. Algo que vuelve al policía maníaco más peligroso que otros asesinos de su mismo tipo, como Jason Voorhees o el más reciente Victor Crowley, es su capacidad mental. Un muerto vivo mantiene los recuerdos de su vida pasada. Por tal motivo, Cordell, que fue el policía más implacable de Nueva York, recuerda perfectamente cómo manejar un arma de fuego o conducir un vehículo con la misma destreza que como lo hacía cuando estaba vivo. En cambio, los otros dos que mencioné padecen de retraso mental y sus capacidades cognitivas están muy limitadas. Se mueven más por instinto, como bestias salvajes que cazan a sus presas, aunque han aprendido a utilizar algunas herramientas que emplean como armas, probablemente observando a otras personas. A lo largo de la trilogía de Maniac Cop, el teniente Matt Cordell logró conseguir la paz en su alma al final de la segunda película y fue enterrado con todos los honores que mereció por su dedicación al cuerpo policial. Sin embargo, en el más allá, comenzó a tener otras motivaciones que lo llevarían a ser resucitado una vez más en la tercera parte por un brujo que practicaba la magia vudú. Al parecer, Cordell tuvo en el pasado una novia también policía llamada Katie Sullivan y sentía la necesidad de estar unido a ella. Pero cuando esta es herida durante un atraco y termina internada en un hospital con muerte cerebral, Cordell pretende que el brujo la traiga a la vida y la convierta en un muerto vivo como él, aunque sus planes no resultaron como quería, y al final, el llamado policía maníaco terminó regresando al mundo de los muertos cuando su cuerpo fue destruido casi por completo al prenderse fuego durante una épica persecución policíaca. Thank you.